Gusto del Sur hoy me trae a Montilla. Vengo recorriendo Andalucía, conociendo los magníficos productos que tenemos. Y bueno, el vino es uno de ellos. Tenemos los mejores vinos generosos. Bueno, mejores no, es que son únicos en el mundo y solo se producen aquí en Andalucía. Bueno, y vamos a conocer el proceso de producción, de crianza de esos vinos. Así que seguidme y lo vemos. Qué guapo, que me gusta. Además, estas viñas son... Ah, hombre, está ahí Adela. Adela. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? Está en la distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de recibirte. Oye, qué mono. Hace... Hace tiempo que no venía por Montilla, ¿eh? Pues ahora estamos justo entre Montilla y Cabra. Se llama la Sierra de Montilla y estamos más o menos en, justo en el corazón, vamos, de la Sierra de Montilla. Aquí, como ves, son suaves laderas, terrenos inclinados, son los puntos más altos sobre el nivel del mar. Tenemos un microclima especial, en verano hay mucho contraste de temperatura del día a la noche y eso permite madurar muy bien a la uva. Y sobre todo la tierra, la albariza, que ahora la vamos a palpar. Venga, si tú quieres, la paseamos y la tocamos. Que a mí, ya que estamos aquí, paseamos por el campo, ¿no? Perfecto. Bueno, Adela, esta es la típica... Esto es la albariza, ¿no? Es la albariza, mira cómo se deshace. Esto es tierra caliza. La caliza le aporta mineralidad a los vinos y sobre todo... Es la tierra idónea para la futura crianza biológica. O sea, una viña plantada en albariza, sabes que va a dar vino, va a dar uva, con la cual hará un vino fino magnífico. O sea, que lo fundamental, que cuando decimos, yo soy muy de decir que tenemos vino, nuestros vinos son únicos en el mundo. Y eso lo da la albariza, realmente. Claro, esto, o sea, esto empieza en la albariza y el tipo de uva luego. El vino nace en el campo. Tú tienes que elegir el terreno idóneo para cultivar una variedad de uva que se adapte bien a ese terreno y a ese clima. Aquí en Andalucía somos privilegiados porque tenemos eso de esta tierra. ¿Depende también el tiempo, o sea, o el momento de recolección de la uva? Sí, se debe recoger en el momento óptimo de madurez. En nuestro caso, la Pedro Jiménez se recolecta a los 13 y medio de bomé, que es el bomé es el grado de azúcar, que se desdobla entrar la fermentación en 15 grados de alcohol, que es el nivel idóneo para que se desarrolle el velo de flor y comience la crianza biológica, claro, y el vino se haga fino. A ver, es que se une todo para después tener un resultado perfecto. Tú sabes, en Gusto del Sur decimos sabor, salud y sostenibilidad, ¿no? Son las tres S de Gusto del Sur y eso, el sabor viene de esto, de lo que decimos. Otra ventaja que tenemos, como veis aquí, tenemos el lagar en el mismo viñedo. Esto se llama Finca La Cañada. Están las viñas, están las uvas y ahí mismo está el lagar. Es muy característico eso de Montilla, ¿no? Sí, la Sierra de Montilla tradicionalmente ha estado repleta de lagares. Es muy importante, bueno, en Viñaverdía, en todos los vinos, se cuida mucho la temperatura, el frescor. Entonces, ¿qué hacemos? Vendimiamos a las 5 de la mañana, que es la hora de más fresco, y a las 9 ya hemos terminado. Aquí en 10 minutos la uva ya está en el lagar, ya está prensando. O sea, la prensa se hace normalmente en la viña. Aquí en la misma viña. Apenas sufre porque el transporte es inmediato, no hay peligro de oxidaciones, no hay peligro en se cuida hasta ese mínimo detalle, ¿no? Y de ahí se traslada a la bodega, donde vamos a visitar luego, para que haga la fermentación a temperatura también controlada. Exactamente, o sea, cuidas, claro, todos los detalles. Todo el proceso, claro, si lo cuidas. Qué bueno, mira. Pues yo creo que nos vamos a la bodega, ¿no? ¿Te parece? Vamos a la bodega. Venga, vamos a la bodega. Bueno. Bienvenido, Pérez Barquero. Me alegro de saludaros. ¿Qué tal? Cereza, el mosto, el zumo de uva, viene aquí para fermentar y convertirse en vino. Y aquí está todo el proceso, hasta el embotellado. Sí. Ya os dejo que se lo cuentes tú perfectamente. Venga, pues gracias. Pues vamos a pasar. Venga, vamos. Bueno, pues estamos en la sala de fermentación, que es donde se produce donde el azúcar de la uva se convierte en alcohol. Esa parte de ahí donde están las camisas de refrigeración son donde fermenta, y estos depósitos realmente lo que se utiliza es como almacenamiento. Una vez que han fermentado, exactamente, al igual que ahora vamos a ver las tinajas, que también se utiliza como almacenaje. Bueno, pues entramos a la bodega de tinajas, como te comentaba antes. ¿Y aquí el vino crea su velo de flor? Claro, claro, naturalmente, una vez que ha salido de la fermentación controlada, pasa a las tinajas, donde aquí van a precipitar naturalmente, donde se hace el deslío de los vinos y donde el enólogo pues va a seleccionar
para un futuro el vino que quiere hacerlo ya. O sea, de aquí pasaría ya a las crianzas. Excepto el vino fresquito, el vino de Tinaja, vino del año. Ah, el vino de Tinaja famoso, de aquí. Exactamente. ¿Esto el enólogo nos riñe si lo miro? A ver, no se debe destapar. No, a ver, pero escúchame, escúchame. Vale, vale. Claro que, que lo vamos a ver porque ay, qué es una guapo, maravilla. Es el velo de flor, que es el que va a proteger al vino de la oxidación. Entonces ahora lo que vamos a distinguir, tanto en bodega como en vino, es las crianzas biológicas y las crianzas oxidativas, ¿vale? ¿Vamos a verla? Vamos a ver una bodega de crianza oxidativa. Bueno, pues como hemos dicho en las Tinajas, tenemos que destacar en la zona Montilla Moriles en la crianza biológica y crianza oxidativa. Estamos en una bodega de crianza oxidativa. Fíjate que los techos están abiertos. Eso me he quedado un poco flipado. Es una bodega abierta porque realmente estos vinos lo que necesitan son cambios bruscos de temperatura, ¿vale? Por eso decimos que de la misma uva tenemos 5 vinos diferentes, pero va a ser dependiendo de la crianza que vayamos a dar. ¡Qué fuerte! ¿Vale? Y es que eso es lo que tenemos que contar. Eso es gusto del sur, eso es gusto del sur. Es que solo se produce aquí. Sí. Es decir, es que eso, ese concepto de una uva, 5 vinos, diferente, claro, según el proceso. Es verdad que en las crianzas biológicas y oxidativas el proceso es el mismo, soleras, claro, y criaderas, pero vinos completamente diferentes. Ahora, aquí no hay velo de flor. Aquí no hay velo de flor. Por ejemplo, los vinos estos generosos, no sé, Pérez Barquero, los olorosos que tiene, los amontillados, no tienen menos de 25 años de crianza. Tenemos otros del 1955 y otros de soleras fundacionales, que fue el año donde se fundó la bodega, en 1905, que tienen 100 años de crianza. La crianza biológica lo que necesita, pues precisamente todo lo contrario que las crianzas oxidativas. Fíjate que los techos son muy altos, las paredes gruesas, hay mucha humedad, porque en verano tenemos que provocar humedad al ser un clima muy seco, pues se riega el albero, se cierra la bodega para concentrar esa humedad, que es la que va a favorecer al desarrollo de la levadura. Esto es donde se produce la estabilización. Esto es un proceso que se le hace al vino antes de ser embotellado. Ah, esto, ¿vale?, es el final ya, una vez el que tenemos. Final, el final donde se trata el vino, porque es verdad que el Pérez Barquero exporta mucho, es decir, estamos en 45 países de todo el mundo y tenemos que tener la certeza de que ese vino esté estabilizado para que cuando llegue al destino esté en perfectas condiciones, ¿vale? ¿Y es un proceso? Es un proceso natural, porque hemos sustituido la estabilización química por física, es decir, son tratamientos físicos para que el vino lleve lo menos. Con lo cual es mucho más natural. Natural. Y aquel marco dentro de... Pues es la sacristía de la bodega. La palabra sacristía viene de catedral. Aquí, por la arquitectura que tiene la bodega, se llaman catedrales del vino. Entonces, claro, toda catedral tiene su sacristía, que es donde se degustan los vinos. Tere, ahí tenemos a Adela. Adela, ¡hombre! ¿Cómo ha ido esa visita? Hombre. Además nos tiene preparado ya la copita. Yo me voy a quitar la mascarilla, ¿eh? Quítate tu mascarilla de Juana Martín, sí, cordobesa, qué detalle. Mi amiga Juana. Oye, pues la... ¿Cómo bueno, nos brindamos? Sí, sí, vamos a brindar. Vamos a brindar. Digo que la visita me ha encantado, la verdad. Además, yo digo tradición, porque los nuestros, bueno, nuestros vinos son tradición, pero mucha innovación más. Aquí se invierte muchísimo en I+D+I. De hecho, Pérez Barquero es de las pocas bodegas españolas que tiene el sello de PyME Innovadora, que concede el Ministerio. ¡Qué bueno! Tenés. Y ahora se acaban de instalar unas placas fotovoltaicas, de forma que toda la energía que consumimos nosotros en el proceso productivo es autogenerada. Entonces esto es, vamos, viene al pelo para Gusto del Sur. Porque no sé si tú sabes, Gusto del Sur es sabor, sostenibilidad y salud, que es más queremos, así bueno, que vamos a brindar por la salud. Gusto del Sur. Salud para todos. Bueno, me voy a llevar de este capítulo el vino Viña Verde, un vino joven, que bueno, que en Andalucía también tenemos vinos jóvenes buenísimos, aparte de los generosos, que son únicos. Así que voy a seguir recorriendo Andalucía a ver qué busco por ahí para que nuestros cocineros, bueno, me preparen platos magníficos. Nos vemos.